visto algunos haciendo, ¿y cómo pues esto? Sorpresa, así nos gusta el mamban sorprender a nuestro público. Bueno, querido público, sois los mejores una vez más. Llenazo en mamban en la sesión de febrero. Así que muchísimas gracias. Bueno, sois los mejores. Ojo, ojo, sois los mejores siempre que no se os pregunten cosas. Porque, madre mía, vaya chapa nos habéis dado con las películas. Para los que no estuvisteis en la sesión de diciembre, os dijimos, bueno, pues venga, carta al lechero de Bambán, a ver qué películas queréis ver en el principal el año que viene. Entre las que entregasteis el mismo día, las que han llegado por mail, las que han llegado por redes sociales. Hemos tenido al notario sin levantar cabeza 2 meses. Pero bueno, os digo, como dato, más de 400 películas diferentes. Ahí es todo. Y todas buenas, bueno, no lo sé. Para empezar, ha habido 100 que solamente han tenido un voto. Así que esas directamente las hemos clasificado como fenomenal, gracias por participar, pero no la vamos a poner. ¿Vale? Pero de las 300 restantes, si os parece, os digo las más votadas, ¿vale? A ver, no os emocionéis, que eso no significa que los vayamos a poner. Pero sí que me gustaría activar el gritómetro aquel que hicimos en su día, ¿vale? Y que abucheéis o aplaudáis en función de si os gusta más o menos para ver un poquito por dónde van los chicos. ¿Sí? Vamos con las primeras, las más votadas por orden alfabético, ¿vale? Cadena perpetua. Aquellos que hacen posible que vengamos cada 2 meses desde hace 9 temporadas, que son nuestros patrocinadores y colaboradores. Así que venga, ese aplauso fortísimo para Donostia Cultura, Keder y, por supuesto, Industrias Clásicas Casco. Y continuamos con la ronda de aplausos en esta ocasión para nuestra querida señorita Sinfonier por el cartelazo de esta sesión. ¡Levántate! Bueno, hecho el cartel perfecto para una sesión con este toque de nostalgia. Recordamos que a la salida entregaremos la postal, como siempre, para que la tengáis para vuestra colección, ¿ok? Dicho esto, vamos con el menú de hoy, que tenemos Karate Kid por un lado, Footloose por otro, ¿sí? Dos películas icónicas, de esas que cuando salieron en un VHS, de tanto verlas, terminaron con más rayas, ¿verdad?, que imagen. Dos pelis que además este año cumplen 40 primaveras, que se dice pronto. Eso quería yo saber, no sé si muchos de aquí fuisteis al estreno en el cine, desde luego, esta primera fila que tengo aquí, yo creo que no. Me parece, me dicen, no.
Por eso venís aquí, claro que sí. Por aquí yo diría que tampoco. Igual alguno por ahí al fondo. ¿Alguien vio en el cine el estreno de alguna de estas dos pelis? Sí, a ver, que levanten la mano, que se vea bien. No demasiado, que a cierta edad ya el hombro, bajad, bajad. Ya está. ¿Y quién ha visto en VHS o en alguno de los clips que han hecho en la tele? La mayoría. Bueno, ¿y alguno que no haya visto alguna de las dos? Pues sois unos cuantos también. O sea, habéis elegido el mejor lugar y la mejor compañía para estrenaros en alguna de estas dos pelis. Me encanta. Bueno, pero lo de la grulla ya sonará, ¿no? Hombre, claro, me dice, claro, claro. Es que son dos pelis que forman parte de la cultura popular. Y precisamente, oh sorpresa, vamos a necesitar pues que alguien rellene un poquito este espacio por aquí. Vamos a ver. Que necesitamos nada más y nada menos que tres voluntarios a la tour, a bajar la cabeza. Por listo. A ver, la chica de la sudadera blanca. Venga, y el chico del jersey. Venga, por arriba un aplauso para los tres. Estamos bajando mucho la media de Bambán, por aquí, hombre. Juan Mari. Nora y Liz. Bueno, pues a nuestros intrépidos bambaneros, por favor, id colocándoos en condiciones. Hombre, yo creo que ya os podéis ir oyendo qué es lo que va a pasar aquí, ¿verdad? No hace falta ser ni... Tú me habías dicho, perdona, que ¿la habías visto? ¿Nora? Vale, que pensaba que estabas más adelante. Bueno, ¿qué ves? Tampoco nos vamos a poner exquisitos. Bueno, vamos a empezar por una bonita grulla, ¿os parece? ¿Sí? Vamos a ver un vídeo para que cojáis ideas. Bueno, el saltito a lo Bisbal, como decía señorita Sinfoni, si queréis os lo ahorráis, pero bueno, eso. Diálite, bueno, pues 3, 2, 1, cuando queráis, la grulla. Chavales, tranquilidad. Vamos con el siguiente. Que la grulla nos ha salido medio decente. Vamos a ver el limpiacristales, ¿qué tal lo manejáis? A ver. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Dar cera, pulir cera. Vamos a ver también el vídeo, coger un poco de ideas. Spoiler. ¿Eh? ¿Preguntas? Sí, pero yo he hecho. Dar cera, mano izquierda. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera. Bueno, pues ya lo habéis visto. Dar cera, pulir cera. A ver. ¿Vale? A nivel de conocimiento, ¿cómo andamos? Para eso, os vamos a hacer entrega. Vamos a hacer entrega de tres pizarras. No des ideas. Y vais a tener que responder a un test rapidísimo de conocimiento. Vamos allá. Tenéis que escribir A, B o C, ¿vale? Primera pregunta, y no vale chivar. ¿Cómo se llama el estilo de karate que sale en Karate Kid? A. Goju Ryu. B. Goku Son. O C. Shotokan.
No vale mirar, me encanta porque está siempre. A ver, ¿lo tenemos? A, C y C. Pues no, pues no. Y sí. Sale de un maestro de karate llamado A. Choyun, B. Mai Tsuroshi, C. Pai Mei. ¿Listos? A ver. ¡Ah! ¡Muy bien! Parece que estamos teniendo un claro ganador en esta prueba, de deciros, ¿eh? Venga, tercera pregunta. En la tercera peli, Daniel San hace una kata creada por Miyagi. La kata se llamaba... Oh, a ver. Taikyo Kushodan Seiyen Chin o Suzuki Kawasaki. A ver, esas respuestas... Pues... ¡Nora! Y... Okay. ¿Habías visto la peli, campeón? No, ¿verdad? Ya me parecía a mí. Y vamos con la última. Con la última. Ahora no vais a tener que escribir. Hacemos campeón un segundito. Quiero que veáis unas imágenes y que me digáis cómo se llaman las técnicas de la imagen. Pero así de viva voz, que así es más divertido escucharos hablar. Vale, atentos. ¿Lo tenemos claro? Si tuvieras que decir un nombre de... ¿qué dirías? Taconazo a la oreja. Taconazo a la oreja. Llámame loca, pero algo me dice que no se llama así. Patada voladora. Patada voladora, ¿cómo te podrías? A ver, ¿tú has tenido más tiempo para pensar? Él está haciendo Yakusuki. Ah. Y ella está haciendo agarre de Chukamiki y responde con una moshigiri. ¡Por supuesto que sí!
sacado una camiseta en condiciones, ¿vale? Que toca es conocer qué vamos a ver en la próxima sesión del 20 de abril. ¿Había dicho del 90? Ah, vale, vale, es que era como... La gracia estaba hecha, ya, de momento estoy viendo. Bueno, solo os voy a dar una pista, y es que es de un único escritor, que son dos historias alejadas de su registro más habitual, y por supuesto, que son dos peliculones inolvidables. ¡Dentro! Peliculones basadas en los relatos del rey de la literatura, Stephen King. Así que bueno, ya sabéis que el 20 de abril tenemos sesionaza por delante. Ahora, por mi parte, nada más, querido público, disfrutad muchísimo de la sesión de hoy y ya sabéis que en abril los queremos a todos aquí, que pasamos lista. ¡Gorobamba!